Este es un programa Recorridos con Jair, programa que pasamos a través de 40 canales comunitarios en todo el departamento de Antioquia y que estamos también en las diferentes redes sociales. Saludamos a nuestros televidentes que a través de Conecta nos están sintonizando cada ocho días en el municipio del Retiro. Y precisamente nuestro programa hoy lo vamos a realizar en el Retiro Antioquia, Ustedes saben cuál es la mecánica de nuestro programa, es hablar con los mayores para que nos cuenten historias de cada una de sus poblaciones. No son historiadores, son personas que conocemos nosotros y que saben ellos bastante de cada uno de los municipios. Don Jesús Libardo Villa es una persona de acá del municipio de Retiro y nos va a contar un poco lo que él se acuerde de este retiro de hace años. Don Jesús Libardo, de nuevo, bienvenido a Recorridos con Jair. Gracias, Jair. Quiero, a mi manera muy antioqueña, muy típica, darle un saludo muy, muy, muy cordial a todos los que tienen la oportunidad y la suerte de ver estos programas Recorridos con Jair. El programa Recorridos con Jair vino a ser, o viene a ser, una secuela que quedó de los bien recordados viernes de la cultura que a propósito, quiero a base de cuña, pero es humano y necesario reconocer, resaltar que hace 20 años, el 28 de febrero de 1997, se creó Viernes de la Cultura. Por lo tanto, este próximo 28 de febrero del 2017 estaría cumpliendo o está cumpliendo 20 años, Viernes de la Cultura por gajes del oficio, por cosas de administraciones o épocas del tiempo, eh, cambió la televisión acá en el retiro, porque era antena parabólica la que conocimos, la que quisimos, apreciamos mucho y nos sirvió muchísimo, ya hoy es en Conecta y el programa Viernes de la Cultura llegó a quedar en recorridos de Jair. Se a Manuel Jair, castaños Serna, se le debe. Todo eso es de la creación de la parabólica, de la creación de Viernes de la Cultura, y hoy, Recorridos con Jair, que a ustedes les agradezco que hayan tenido la gentileza de señalarme a mí para, en mis pocas y mal expresadas palabras, y tal vez que con fallos de la memoria y toda esa cosa, pero es bueno recordar lo que fue este viejo retiro. Sobra recordar que. Pues Antioquia y el Cauca se deben a la arriería, porque los arrieros, aquellos famosos, aquellos famosos pioneros de los caminos, de las mulas, de las fondas camineras, de los dichos y hechos y de los espantos, de las guacas, los entierros, del licor, el trago, el cigarrillo, todo eso. Fue obra y gracia de los arrieros antiguos que fueron los que forjaron estas montañas, estas trochas. Que hoy hay carreteras muy, 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 muy cómodas, muy transitables. Pero esas fueron unas trochas, fueron unos caminos primero de bueyes, luego de mulas, luego también la caballar que también ayudó bastante. Pero en ese tiempo, esos fueron los famosos titanes del progreso de Antioquia y del Cauca en estos momentos. Bueno, este es un programa Recorridos con Jair. Estamos en la casa de Don Jesús Libardo Villa Buriticá, el municipio del Retiro, Antioquia. Porque ahora que toca usted el tema de la arriería, ¿por qué no nos cuenta si en su época de niño eh, se acuerda si aquí había arriería? Tengo entendido, pues, que era la arriería de bueyes y que traían. Leña de, del sector de la miel para, para los pozos de los salados. Si usted se acuerda de, de esa parte de, de esa época. Sí, hubo mucho tiempo que me tocó a mí ver y bajaban recuas, recuas, que es el nombre, recuas de bueyes con leña, con leña, con rastras, eh, para los salados, para los hornos donde cocinaban la sal en los salados. Hubo arrieros famosos, era un cascabeleo un ruido muy agradable porque el pueblo era empedrado entonces los bueyes con las arrastras no quedaba a piedra vida eso les movían todos los días los movían distinto el ruido era muy halagador era como cuando venían los carros de gaseosas acá y de cerveza ...que no eran empacadas como están empacadas ahora... Y eso, ...esos carros se oían desde Villelena... ...esos carros llegaban al tico allí de Villelena... ...y aquí no se sentían en la plaza... ...el ruido de esas botellas y todo... Que eso era, un... ...era como cuando venían a vender paletas... ...en los carritos de Medellín... ...en ese tiempo carros de Medellín... ...y eso aquí era una fiesta... ...porque conocían una paleta, un cono aquí, un helado que no habían deberes, que no habían energía, bueno, eso era un descubrimiento para nosotros los muchachos, era una fiesta. Y eso, el ruido era muy halagador. Esos bueyes, esas mulas, dejaron personajes famosos, porque hubo una raza, raza, raza de tangarifes, entre ellas el difunto papá de ellos, Víctor Tangarife, eso fue una esencia en eso. En los alaos, los tangarifes castaño, un Antonio Tangarife que hubo, que fue inclusive domador, amansador de bestias. Hubo arrieros famosos, castaños en los alados, acá en el retiro, castañedas, hubo también Garcías, arrieros famosos por sus anécdotas, por sus vivencias, por sus experiencias, porque esa gente era muy ducha en todo. Y regar a esos hombres, una bestia fuera mular o caballar, con su carga o sin su carga, aliviar los enfermos, esa gente era una profesión muy bonita. Y no faltaba el frasquito de alcohol o aguardiente en el bolsillo, y la, el, la baraja de naipe, y su pipa para fumar tabaco, en fin. Y todo. Entonces son tradiciones que lastimosamente se han ido desapareciendo mucho, pero eso fue lo que forjó estos pueblos de Antioquia. Claro que sí. Don Jesús, ¿de el retiro que usted se acuerda, desde que usted tiene uso de razón, ¿cómo, cómo nos describe usted ese retiro que conoció? ¿Cuántas calles tenía? ¿Cómo era eh... el retiro de antaño? Me lo conocí, me lo viví, sí, a empezar por ahí más o menos en una edad de 7 o 8 años, pues que los muchachos a nivel de pueblo éramos algo vivarachos, los que vivíamos en la zona urbana, que, de los compañeros sí, de infancia? que nos teníamos pues por mucho en el pueblo a comparación de los que nos llegaban del campo. Personas buenas, honradas, decentes, honestas, pero que no tenían la, la libertad que teníamos nosotros en el pueblo. Aun cuando la libertad en el pueblo era muy limitada, porque es que nosotros los muchachos nos encerraban a las 8 de la noche, con toque de pito de policía municipal. Pero a las 8 de la noche no se vio el muchacho, a partir de las 8 de la noche. Hoy en día, ustedes que los muchachos pululan, una o dos de la mañana, y cargados de ciertas cosas. Nosotros en ese tiempo no eran ino, bajo el santo temor de Dios, bajo el estudio, bajo la ley de papá y mamá y los vecinos que todos eran autoridad para nosotros, porque todos nos cuidaban, todos se preocupaban, entonces si lo veían a uno, a X hora, usted para dónde va y a qué va. Y eso hoy no se le puede preguntar a un joven porque si le preguntan le salen con, quizás con qué cosa. Bueno, nuestras calles eran empedradas completamente, todas empedradas habían aceras, andenes que llamábamos alares, en ladrillo o en piedra grande, era muy típico, muy colonial el Retiro y las canillas de agua, las llaves de agua eran en las esquinas, el agua no entraba a las casas, lo que llamamos hoy acueducto o ya hoy agua tratada y mil mil cosas con tarifas muy altas gracias al señor, pero cuando eso la, 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 el agua no entraba a las casas, entonces llegaba a las esquinas y existía un personaje muy típico, muy obligatorio, muy necesario, que era la señora lavanderas de ropa en la quebrada y en el río. Entonces, las familias del casco urbano, las más pudientes en esa época, por el orden alfabético, por los apellidos, y esas recogían las ropas todas de la semana. Ropas de cama, ropas de uso personal, ropa de uso de la cocina, todo eso lo recogían y se lo llevaba, esas señoras iban a se recogían esas ropas y se iban a la quebrada, descalzas. Uh -huh. De Batica Larga, porque en ese tiempo todas las señoras, en ese tiempo el slag o los blue jeans, eso, eso no existía. Tampoco existían los baldes plásticos, ni las poncheras plásticas, ni los fondos plásticos, no. Eso era todo a base de o en tarros, que la mayoría eran los tarros de las latas de manteca, que se extraía en latas de 25 libras, y eso las, las señoras se pegaban de esas tiendas a esperar que des, desocuparan una lata de esas, un galón de esos, para lavarlo, ponerle un palito en la mitad, y con eso se manejaban la ropa y se cargaba agua de las esquinas de las casas. Y el baño de nosotros era a los totumazos. Y en mi casa, por ejemplo, había un bongo de madera grueso, grande y eso era la piscina de los, de los cuatro muchachos en esa época pero ese era el baño de nosotros y el baño en la quebrada y en el río era obligatorio semana por semana, pero teníamos baños riquísimos, unos charcos maravillosos no peligrosos muy, muy muy conocidos y disfrutábamos suavemente de eso bueno ¿En qué, en qué fue lo primero que usted trabajó? ¿Qué se acuerda de de, de su trabajo. Usted me había dicho deshierbando las calles. Esa era, yo estaba escuelero cuando existía aquí, como te digo, como las calles eran empedradas, entonces el pueblito era muy católico, apostólico romano, se llegaba a la época de Semana Santa y por orden de la alcaldía se pedía a todos los habitantes deshierbar todos los frentes de las casas. Entonces era obligación y en ese tiempo era una multa de 5 pesos pero 5 pesos era mucha plata. Para el que no cumpliera con las leyes de yerba del frente le cobraban cinco pesos de multa. Eso era mucha plata. Entonces nos tocaba a la muchachada sentarnos en un costal y una tabla y coger calle por calle de yerba los que nos buscaban, los que nos contrataban y nos pagaban cualquier cosita. Yo hice historia porque a mí me tocó darle la vuelta a la manzana. Sí, porque en este momento, acá donde estamos, yo vivía... Ahí en la carrera Juan J. Mejía famosa calle del Pino uh -huh. yo empezaba por mis vecinos que eran el famoso hotel de ese tiempo que fue el hotel de la familia Castañeda Mejía o Mejía Castañeda mejor empataba con la propiedad de mi tío Polo Villa daba la vuelta ya encontraba la propiedad de las hermanas salesianas porque aquí donde estamos en este momento esto era propiedad de las hermanas y fue el colegio, fue el interno era internado de María Auxiliadora este era el patio donde ellas jugaban y tenían sus servicios. Entonces yo daba la vuelta a la manzana, lindaba con Margarita Gutiérrez. Esos eran los cuatro o cinco vecinos de la manzana. Entonces a mí me tocaba darle la vuelta a la manzana. Pero con eso yo hacía maravillas. Porque se sentabiaba uno y con eso me largué yo el pantalón. En ese tiempo, el super drill naval de fabricato, que es un paño. Con eso me largué yo los pantalones. Un par que me hicieron de tacada. ¿Cuántos de años, de cuánto, cuánto años tenía? Pues hombre, yo me lo tuve que largar. Yo era muy pichón, pero por la cuestión del trabajo, que la primerita vez que yo trabajé en la vida fue en la tienda de Don Antonio Mejía Villa, lo que hoy conocemos como el centavo menos, de los Mejías, de Oscar, sí, sí, de Yo era lo que llamaban dependiente, y él me mandó a hacer chango de bolsillo grande para que yo echara los billetes, y me tuvo una confianza extraordinaria. Extraordinaria porque lo que yo realizaba, yo me venía a desayunar a la casa y traía el revertico a la casa, un muchacho, y él me dejaba todos los billetes para que yo los organizara, desayunaba, me ponía a organizar, a desdoblar billetico por billetico... a ponerle las esquinas, se los llevaba bien ordenaditos, y él jamás me llegó a decir, robate un peso o falta un peso, jamás, y ese señor me dio una cosa extraordinaria, a él le debo mucho pues, de la parte de mi vida, porque pues, él me enseñó a ser responsable en serio. Jesús, pero entonces no me dijo eh, eh, a los cuantos años se, se alargó los pantalones y cuando trabajaba en la en la tienda de, de Toñito Mejía en el sentado menos eh, le tocó la época de la pucha, la cuartilla, sí todo sí, eso. sí sí y el mud y la media pucha y todo era pesado porque aquí venía todo lo que era la sal, el arroz, la harina, eh, la manteca. Todo eso venía, era lo que era en bulto, lo que eran tarros grandes, y uno tenía que pesar eso libra por libra y empaquetar, 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 todo, 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 todo era. Y la, el jabón Escobar de Salviano Escobar, que tuvo finca por ahí en el Carmen, que la fábrica era en Río Negro, él vendía las barras de jabón Escobar, era un jabón prácticamente crudo, que era para lavar ropa, y eso quebraba parejo, venía en unos cajones de madera. Las señoras mamás encargaban esos cajones con tiempo para meter los niños ahí, ahí se acaban de criar los niños, ahí aprendían a caminar, porque les ponían un palo, un barrote en la mitad del cajón, en un cajón de madera muy fino. Eso lo lavaban muy bien, le colocaban el palo, y ahí metían el muchacho y ahí salía el muchacho caminando. Sí, claro. Esa era esa... la abuelita, <laughs> esos eran los coches de los, nosotros, los pobres de esa época. bueno hay muchas cosas para hablar, sí. don, don Jesús, pero ¿por qué no nos cuenta de el retiro según las fotos que vemos por ahí, fotos antiguas? Eh, eran tres calles. ¿Por qué no nos habla de esas calles? ¿Qué calles eran famosas? ¿Qué casas, quintas eh, eran acá famosas también? Mire, pues es que las calles principales era lo que llamábamos en los pueblos la calle real, o sea, la carrera Sucre, que era la entrada obligada al pueblo, pues cuando ya empezó a haber carro. O Esa la calle obligada. La salida hoy en día, que está ya muy distinta y todo, era la famosa calle de Caldas, pero con el agravante que la calle de Caldas, al terminar abajo, al salir a lo que llamamos hoy Y, era el famoso Chirriqui. ¿Por qué era Chirriqui? Porque era de una construcción pues más rústica, digamos, más ordinaria. La gente que habitaba esas calles era prácticamente gente humilde que eran los, las lavanderas y las cargaleñas del pueblo, entonces mire, tenía su diferencia. Había otra terminal con ese mismo sabor, que era la calle Guanteros, que es la parte de abajo de Santander, parte de atrás del Liceo, lo que llamamos hoy el Parque Educativo, o el Teatro metropolit el, perdón, el Teatro Municipal que ha acertado el nombre. Pero a la gente todavía yo noto con mucha nostalgia noto que a la gente le da vergüenza, le da pereza decir teatro municipal Lázaro Villa cada vez. Y nosotros tuvimos a Lázaro Villa Cadaví 99 años entre nosotros haciendo historia, haciendo municipio, haciendo arte, haciendo trabajo, creador, fundador de banda de música. Entonces, pero les avergüenza, entonces escasamente se limitan a ese teatro municipal. Hombre. Así como decimos, Coliseo Carlos Mauro Hoyos. Eso está bien, lo dicen en Medellín. Parque, aeroparque Juan Pablo II, dicen Coliseo Carlos Mauro Hoyos, pero aquí en el retiro nos da pena todavía. El teatro municipal, es como decir parque principal, pero teatro municipal Lázaro Villa Cadavid, porque Lázaro Villa Cadavid fue Biblia, fue historia, fue un. No un santo varón, fue un varón santo, que hay que establecer la diferencia. Pero Lázaro Villa fue ejemplo, fue arte, fue maestría, y así por ese estilo. Queda un don Antonio Echeverri, que fue una obra también en personería y tal cosa. A él se le debe la creación del liceo, del liceo, que hoy se llama J. Ignacio Botero Vallejo. Pero ¿cómo se llamó ese liceo primero? Pío X. Bueno. Ah, Pío dos eh, perdón. Eh, que en, en, en el rango de la madera, que, que el retiro es gente con madera, acepto. Pero de la madera fueron Pepe Botero, pero antes de Pepe Botero, el maestro Nepomuceno, Seno Botero, papá de Pepe. Quedó un Antonio Castaño, quedó un... Eh, a, eh, Don, Luis ¿eh? ¿Ah? Don Luis García, en cuestión de madera. Y el, el retiro tiene madera. Tiene madera y se trabaja muy hermoso con la madera, porque don Antonio Castaño, amigo, un gran amigo, gran cachador, gran mentiroso, buen mentiroso, pero era muy divertido. Tallador de madera, tallador de madera. Ese hombre, la paciencia. La pulcritud que ese hombre usaba en esas armas cortopunzantes para pulir esa madera, yo no, yo no había visto eso, eso me tocó a mí con él. Eso me tocó a mí con él. Y yo veía esa dedicación, esa voluntad que le ponía el señor a eso. Y así, carajo, haga de cuenta, un, un, un poeta elaborando un verso, una poesía. Un, bueno, Don Antonio, Dios lo tenga en el cielo. Trabajaba con ese decoro, con esa dedicación, con esa voluntad y sin afán. Es lo mejor de la persona. Hacer lo que hace, hacerlo bien. Claro que sí. Un reconocimiento para todos ellos, para todos los evanistas del municipio del Retiro, para la familia del maestro Lázaro Villa Cadaví, que lo recordamos con muchísimo cariño. Programa Recorridos con Jair a través de cuarenta canales comunitarios en el departamento de antioquia muchísimas gracias a los que nos llaman y nos felicitan por nuestro programa invítenos a sus poblaciones eso es lo que nosotros queremos reconstruir la historia que no se nos mueran estos viejos y se nos lleven todos esos conocimientos a través de su programa recorridos con jair hemos estado en todas estas poblaciones sobre todo las poblaciones de el oriente antioqueño don jesús libardo Cuéntenos más cosas de, de esa época cuando usted bueno se alargó los pantalones que no me ha querido decir de cuántos años se los alargó y, y, y bueno las muchachas de esa época la época de los muñequeros acá usted salía sí. ahí a conquistar el, el muñequero y era que era muy maravilloso porque como te digo debido a la educación de la gente era otra época y nuestra gente de verdad sí así hubiera sido humilde o fea o pobre Tenían unos principios y unos valores muy hermosos, muy nobles, muy humanos, muy respetables y respetuosos. Entonces, nosotros en el estudio nos teníamos que mezclar, no hablábamos de revolver, nos mezclábamos con la gente bien del retiro. Entonces, yo tuve compañeras de estudio como fueron hoy por hoy, eh, sobre el Cijaramillo. Eh, una dama respetable, muy querida, muy apreciada, Teresita Mejía Salazar, eh, eh, Teresa Sosa en otra época, eh, Anita Calderón, fue mi compañera de estudio también, eh, una Susanita Ángel. Bueno, ¿Eran del muñequero de las chiquitas? era muñequero de las jóvenes ya, porque nosotros ya estábamos por ahí de... De 16 un poco más de años. Eh, pero antes de eso había, aquí existía pues, escuela urbana de varones y colegio de niñas con las hermanas salesianas, porque las salesianas estuvieron 37 años aquí en este pueblo. Entonces dejaron una formación moral, cívica, magnífica, intachable. Y insistiendo en la cosa de los pantalones largos, yo me los tuve que bajar a disgusto de mis compañeros, me los tuve que bajar porque em empecé a trabajar donde Toñito Mejía de 13 años, entonces me tuve que largar el pantalón en esa época de 13 años que era injusto y era reprochable porque los muchachos acá tenía que ser a los 18 años. Los últimos, los últimos que en el municipio del Retiro Antioquia, bajo juramento, los últimos que se largaron el pantalón aquí fueron. Alfonso Mejía Caramba. y Julio Jaramillo Franco. Eso fue los últimos, los últimos, los últimos. Nosotros ya éramos señores cuando ellos se bajaron el pantalón. Pero eso sí cumplieron la ley. Eso sí, en los 18. Yo no pude por el trabajo. ¿Y qué hacían cuando se alargaban el pantalón? No, pues ya uno se iba mezclado con los. Al menos siquiera tenía acceso a las cantinas. Que de niño eso para uno. No le hacía falta pero era un, un ambiente que se desconocía completamente. Entonces ya uno se iba haciendo que ya siquiera podía remar a la puerta de una cantina y veía o oía algo diferente a lo que había estado viviendo durante esos 17 años. ¿De, de qué cantinas o heladerías del parque se acuerda usted? Es que heladerías en ese tiempo, ni por el nombre ni por la ubicación, eso no existía. Aquí eran cantinas, aquí eran cantinas. Entonces existía una famosa que era la de Rafael Vallejo en la esquina donde está hoy Smart. Existía Camilito Montoya donde está hoy al frente de Diplas. O sea, en la entrada y más abajo de la casa de Polo Villado, y del paradito de Polo hacia abajo. Bueno, existía Marco Jaramillo arriba en la esquina de la plaza que ya llegó el primer piano a cinco centavos. ¿Le tocó a usted? Ese? Sí, el primer piano me tocó con su disco famoso que era El Pescador y como era un piano que cambiaba de colores y como era la placita muy oscura y la luz era muy mala ese piano, eso era una semana santa porque eso llegaba a toda la gente al, a la plaza a ver ese piano era un burlis el 24 12 discos por lado y lado pero eso era un despelote, pues en esa época aquí era un descubrimiento grande, grande, grande y, y en la calle, la, la plaza era bien oscura sí, y eso dando vueltas allá y eso alumbraba todas las plazas y no llegó el diablo en pelota pues pero esas cosas de muchachos, cosas de la época, cosas muy bonitas. El y el famoso bien. pescador, el famoso granero de, el Central, que eso ha sido vitalicio. La tienda de don Antonio Mejía Villa, enseguida, era porque era esa pieza, era el local que ocupaba hoy la tienda del centavo Menos, eran dos tiendas, una Antonio Mejía y otro de Antonio González. La iglesia ahí mismo donde está, pero como te digo, como te recalco, la, el pueblo empedrado. ...y eso era muy típico, muy bonito... Entonces, la, ...la fisonomía del parque... ...pero donde está hoy Caribe... ...ahí había uno que se llamaba... ...el Danullo o el, o el Besullo... ...ah sí, pero eso fue el Besullo. el Besullo... ...pero sí, una especie... ...de heladería... ...cuando estaban tratando de montar heladerías acá... ...yo también pasé por ahí... ...a mí me tocó tener... ...una que se llamó ahí en la calle Los Bancos... ...que ya ni me acuerdo cómo era que se llamaba... ...hombre... Eh, pero eso, eso al principio aquí era muy horrible. Aquí existía el comedor del Santísimo, que era en los bajos de la Casa Cural, donde se tomaba una Coca-Cola y se comía cuatro o seis empanadas. Ese era el recutidero de los noviazgos, de las parejas, de las amigas y amigos, el día domingo. Comedor del Santísimo. El nombre lo dice, en los bajos de la casa cural. Allá no se permitía nada, nada pero no habían intentos de soborno, intentos de maní esas cosas que llaman ahora, pues técnicamente, ¿no? Eso no se conocía. Oiga, don Jesús Libardo, cuando yo estaba pequeño, pues aquí no habían restaurantes y, y casi todo el mundo iba a, a donde don Rodolfo Bravo, el obispo, a, ir, a, a, a tomar café con leche, con el, salchichón. El periquito, el famoso periquito y el pan de peso, no sé qué, un pancito. Quedaban tres, tal vez eran tres pancitos por un peso. Tres pancitos y el periquito era famoso. Con eso levanté yo el muñequero del parque en esa época, porque ya fumábamos, pues éramos estudiantes pierne peludos. Y las muchachas pierne peludas también. Entonces ya fumábamos al escondido y tomábamos periquito con, con pan de trigo. Esa era la merienda de nosotros, ya los encuentros de nosotros alrededor del busto de Santander. Bueno, esta. Es en la entrevista con Don Jesús Libardo Villaboritica, que vamos a seguir durante este año visitando el municipio del Retiro. Para nuestros televidentes en Conecta, un saludo especial para cada uno de ellos. Y en, las diferentes, eh, en los diferentes sistemas de televisión por cable en todo el departamento de Antioquia, invitamos a cada uno de los usuarios a que estén. A paz y salvo con sus cotas de mantenimiento. Recuerden que la señal llega a sus casas gracias a unas juntas administradoras que son las que estos recursos los invierten en un buen servicio para cada una de las poblaciones. Eh, recuerden que nuestro programa. Cada ocho días usted lo puede sintonizar por todos estos sistemas de televisión por cable. Y de nuevo agradecemos a las juntas directivas y a los administradores de cada sistema de televisión por cable en estas 40 poblaciones donde comparte nuestro programa, don Jesús Libardo. Fue un honor compartir con usted este espacio. A ustedes muchas gracias. Y aquí cabe decir, como la propaganda ahora de la moringa, no deje de ver recorridos con Jair que es para Antioquia y Colombia y por qué no para el exterior también. Es un programa muy, muy edificante, muy constructivo, muy, muy cultural y muy, muy histórico, muy práctico, porque esa fue la Antioquia de los años después de la conquista. Corridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Otra Retiro, gente amable Bienvenido, siéntase cómodo 60 años de experiencia Trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad Contamos con vehículos en óptimas condiciones Conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino En las diferentes rutas La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.